Mientras se van cocinando una... Te explico bien esto, vení. A ver. Perdón. ¿Dónde? Voy yo. Agarro esto acá y voy allá, mirá, porque hoy estoy curvo, lo voy a volver loco todo. Mirá. ¿Ves esto que tenés acá adentro? Señores. Es una hamburguesa. Wow. Panceta ahumada, cebolla caramelizada, queso y un pan, en este caso un pan muy especial, un pan de brioche que tiene su laburito y lo vamos a hacer ahora, que la envuelve. Entonces terminás de cocinar todo y adentro te queda impresionante. Pero bueno, yo no le voy a hincar el diente como desearía, porque no puedo. No, porque no quiere. Convénzase que usted, usted ya está entregado a un plan que le ha cambiado la vida. Voy a arrancar entonces a cocinar las hamburguesas. ¿Por qué? Porque las hamburguesas necesitan ir cocidas ya, claro, a la masa. Exacto. Ojo con el tema de las hamburguesas jugosas, ¿eh? Está todo bien, el que quiere hacerse cargo de su salud lo hace como todos nosotros, los adultos. Pero hay que tener un toque de cuidado con el tema de la hamburguesa jugosa. A la chapa. Ha crecido, ¿verdad?, el índice urémico hemolítico, hay que decirlo también. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Viste que han crecido las hamburgueserías, también ha crecido eso. Che, ahora les voy a explicar un poco cómo hice estas hamburguesas que ya están armadas. Parecen caseritas. Sí, caseras. No tienen nada. Ni siquiera tienen amasado, Cala. Es como que se prensaron solo para ponerlas en el moldecito. Perfecto. Y ahora las vamos a condimentar. Voy poniéndolas. Fíjense que no las hice muy, muy grandes. Centímetro y medio de grosor como mucho. Tampoco queremos una hamburguesa gigante. Insisto, tiene que ir cocida adentro del pan. Lo que yo quiero es reírme más. Hermoso jueves. Juanito, hoy es jueves. ¡Hoy es jueves! ¡Acertó! ¡Vamos! Guarda, ¿eh? Jueves, se quedan enamorados de las hamburguesas, ¿eh? 10 de agosto ya. Y está bien. Espectacular, pan hamburguesa. Ahí están las hamburguesas en la chapa. Exacto. Chapando. Las hamburguesas están hechas con una combinación de carnes, o de cortes, mejor dicho. Escucha esta particularidad y que quedan muy ricas, ¿eh? Mitad roast beef, que arrastra una cuota de grasa. Sí. Mitad vacío. Obviamente, sin la parte del vacío que tiene esa telita más firme, ajá. Sin esa parte. Queda muy, pero muy bien. Así que mire, la primera vez que escucho que la hamburguesa la nunca, hace la primera vez que la escucho también. Claro, al vacío lo libra de todo ese tejido conectivo duro, esas membranas duras, exacto, fibrosas. Pero vio que tiene otra textura. Otra textura. Un vasito de agua, Juancho, por favor. Estuve probando un poco de maní que hiciste que vas a usar. Te quedó, ¿no? Mitad y mitad. Mire cómo se mantienen armaditas, o sea que me imagino le puso varios kilos de huevo. Nada de huevo. Varias toneladas de pan rallado. Nada. Varias toneladas de almidón de maíz. Nada. Solamente a esto lo voy a poner ahora. No tiene ni sal, ¿eh? Directamente mezclé las carnes, pero ni las acompañé. O sea, estaban carnes picada gruesita, tampoco tan finita. Las masajeó con cariño. Pero apenas, nada. Fue como armarlas y punto. ¿Y eso que le está poniendo qué es? Un poco de sal. Ah. Ahí. Ah, ahora. Ahora estoy poniendo un poco de sal. Y le voy a poner un poquitito de... Si lo abro, Sí, tú puedes. ¿Te gustó, no? Hola, un poquitín, apenas, de ajo deshidratado. Apenas, Pero eso por fuera, no en la mezcla. No en la mezcla, condimento acá. Condimento acá. Un poquito de ajo deshidratado, un poquito de pimienta negra, que podría venir directamente del pimentero, sí, para señor, ser más rápido. Pasa que suele estar vacío. Está cargado el pimentero. Sí. Ahí, obviamente que voy a condimentar del otro lado cuando dé vuelta, Y hay algo que le da un toque diferente, lo uso casi en todas las carnes, en las carnes rojas principalmente, y es un toque de una excelente nuez moscada. Cocineros argentinos, utiliza la línea de especias Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. A dar vuelta, señores. Ah, ya tan rápido. Ya está, esto es rápido. Mirá. Me encantan las hamburguesas caseras. Me encantan. Qué rica, súper tiernas, se te desgranan. Hay dos líneas de hamburguesa, digamos. De laburo de hamburguesa. Las que son muy amasadas y las que no se amasan nada. Ajá. Hoy están muy de moda las que no se amasan nada, que más un estilo americano. Que se te desgrana en la boca. Y más europeo es esto de amasarla y... Sí. Pero son las más caseritas esas, las que uno hace en la casa, ¿no? La que no y le las da caseritas mucho son las que hacen en la casa, sí. Juanchito, querido. Che, un poco de sal. Son las caseritas. Y me voy a poner a... ¿Qué quiso decir? Traduzca, dime, mi amor. Qué lindo viernes que estamos teniendo. No, es juego. Toma, Juan, ponle la de la que se... Voy, ahora vengo, chicos. Bueno, voy a lavarme las manos. Dame. Vamos a hacer la masa ahora. La masa está... La masa no de carne, sino la masa del pan que va a recubrir la carne. La masa del pan, que es una masa de pan brioche. Ah, mira. Uy, qué bueno. Una versión de las tantas que hay. Es una masa que tiene mucha cantidad de manteca y de huevo.
Ajá. Entonces te sale especial, fíjate, súper rica. Es muy blandita, entonces medio que se deforma un poco, pero está muy, muy buena. Voy a darles todas las cantidades. Vamos, por favor, vamos. Por favor. Harina, ¿cuánto de harina? Medio kilo. Medio kilo. A este medio kilo de harina le vamos a incorporar. ¿Qué tipo de harina, don Juan? 4-0, Cala. 4-0. 4-0 está bien. A esta harina le vamos a poner 15 gramos de levadura que la activé con un poquito de agua. Mira. Y un poquitito de azúcar apenas, ¿eh? Estamos activos. Viva, viva la amiga, ¿eh? Mira. Mira, amiga. Mira, papá, ¿te gusta? Sí. Bueno, sí. Ahí va. Adentro. Puro aire. Puro. Ahí hay agua, ¿eh? Entonces, vamos con la levadura. La manteca está un poquitito. ¿Cómo la necesitaría? Todo frío. Poquitito fría. Quemada. Sí. Estrujala, estrujala. Agárrela con las manos. Agárrense. Tiene la mano. Ahí va bien, ahí va bien. La ablandamos un poquitito. Y va a tener 300 gramos de huevos, ¿eh? Que esto aproximadamente serán unos... Vamos, Puma. Seis huevos, ahí va. Ahí, un poquito menos también, 5 huevos y pico. Pero pesalo, ¿eh? Esta está pesada, es un recetón de nuestro amigo Pomponio. Grande, oh, Pomponio. Qué generoso, qué Pomponio. Dios, muy deja la gloria. Muy generoso. Ah, Pomponio, no, está acá. Querido. Pomponio, estoy ablandando un poco la manteca, ¿eh? Gracias. Te crece la barba, Pomponio, ¿eh? El pelo no, ¿eh? Pero la barba, hasta así, el piso, ¿eh? Hasta el piso. 50 de azúcar, ahí. Vamos para adentro. Sí, los huevos. Todo esto lo vamos a meter adentro. 6 huevitos chiquitos, vos pesalos. 300 gramos de huevo va a ir muy bien. Y 200 de manteca que se lo voy a poner recién cuando incorpore todo esto. Así como está, vamos a empezar a arrancar. Romper todo bueno, un poco. Bueno, le voy a pedir, por favor, que me repita los ingredientes. Sí, ya les digo, Galita. Medio kilo de harina, 4 ceros. 15 gramos de levadura fresca o una cucharadita chiquitita de levadura seca. 50 gramos de azúcar. De sal, unos 10 gramos que se lo voy a poner ahora. Fenomenal. Ya no me molesta, no me va a inhibir el laburito de la... De 10 a 15 está bien, ¿eh? El laburo de la levadura. Y acá empiezo a mezclar todos estos huevos. Está como pellizcando. Me gusta la técnica de Brasile. Ahora, vos fijate, ¿no? Le estamos poniendo 300 de huevo. O sea, que esta va a ser prácticamente toda su humedad. De agua solamente eso que pusimos, que no era nada para la activar la esponja, la sí. levadura. Es simplemente eso. ¿Qué voy a hacer ahora para que lo sepan en sus casas? ¿Qué? Voy a ir mezclando todo esto y cuando logre mezclarlo, cuando logre tomar esa masa, le voy a ir incorporando a medida que voy amasando toda esta manteca. ¿Cuánto sí, es te manteca? Va a quedar un chirlazo acá. Claro. Es la idea. Es un pan espectacular. Ahora en un ratito lo vas a ver. Vale la pena hacerlo, señoras y señores. Es espectacular pan brioche que en este caso va a tener en su interior ya la hamburguesa. Exactamente. Pero te sirve para cualquier momento que vos quieras hacer un pan brioche. Juanito, me lo está diciendo. ¿Te gusta, Juancho? Garantía de calidad. Es muy rico, es muy rico. Nos vamos a ir a una pequeña pausa en el próximo bloque. Venimos y seguimos con esta receta. Recuerde que hoy tenemos invitada especial, la Farmadulería de Erika Díaz. Claro. Recuerde también. El niño Juanito se va a Córdoba a ver de dónde viene el maní, cómo se hace ese exquisito elemento. Y en base a eso hace un pollo sí, al maní. Pollo al maní, claro. Delicioso. Claro, porque vos incorporaste primero la harina con exacto. los huevos y toda la merezuta, pero al final... 250 de manteca. La mitad ¿qué pasa al final, de la harina... En manteca. En manteca. Calculá que tenés 500 de harina, 300 de huevos, que son más o menos unos 6 huevos chicos... O chiquito, como lo pusimos acá, y 250 de manteca. Claro. Y encima hubo un agregadito ahí de agua que obviamente me la hizo un bueno, poquitito y más eso, húmedo. Eso se soluciona con trabajo. Laburo. Y más trabajo. Sí, como todo. A ver, trabajo. Obvio que no es una masa que te va a quedar firme en el amasado, ¿eh? Está bien que te quede así ¿no? chiclosa, pero va a ir cambiando la textura. De hecho, ustedes lo han comprobado acá. Ahora vamos a poner la harina. ¿Cuál la vamos a poner la harina? Claro. No, todavía no. No hay que ponerle harina. Solamente ¿no? apenas un poquito para armar el bollo y ya está. Ajá. ¿Está claro? Entonces, sí, esto le vas a dar. Hasta que va cambiando la textura. Yo en este caso también recomiendo poder, si tenés máquina, hacerlo con, ¿viste las máquinas, las batidoras con el gancho? Hacerlas sí, con el gancho. Práctica. Pero si no lo vas haciendo así, no vas a lograr. Vas a lograr que la masa cambie de textura, pero no una masa recontra firme. Ahora te voy a mostrar cómo levantarla. Aproximadamente hacerlo entre 10 y 15 minutos. Si te bancás 15, mucho mejor. Muy bien. Como el pelado 14 haciendo señas, porque estoy viendo acá una cosa. ¿Qué pasa? Que me están hablando. ¿Qué me pasa? Están hablando último momento. ¿Qué pasó, Cala? No, tengo. A estas cosas yo le tengo miedo. Estas cosas de último momento. Disculpe, ¿no me pone la mía que se me salió? No me digas. No nos involucra a nosotros. Se filtró ¿no? otra conversación. Ojo con las fotos. No empecemos con esta historia. Está caliente señor la pata. Está en condiciones de poner esta. Póngala en el aire. ¿Está chequeado por favor. Esto?
una conversa de WhatsApp de Juanito Ferrara. Primero que no tengo esa foto yo. Hola, ¿no crees que Juan está repitiendo mucho las recetas? Le dice a un supuesto productor del programa. ¿Te parece? Le contesta a él, como siempre, así, haciéndose el gil. Vino Luciano Castro. ¡No, yo no soy amigo de Luciano Castro! En Polka come más ¡no! barato. Imaginate. No, 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 no. Mirá qué interesante esto, el audio que pusieron. Imágenes exclusivas. Juanito Ferrara. Hay sabotaje acá, ¿eh? Porque a Juan le pagan voy a responder por algo. Bonito, como a Luciano Castro, ¿vio? Que dijo, a mí me pagan por bonito y yo tengo que comer a variado. A vos te voy a responder. No, todos los yo días soy amigo tuyo, no de Luciano Castro, ¿eh? A no, vos favor, y al guionista que te escribe los guiones. ¿Qué Luciano Castro? Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. ¿Qué Luciano Castro? Escucha, esta es una receta estreno. Obviamente no el pan burguesa, pero con esta versión de pan es una receta estreno. Claro, es una receta. O vos en tu casa no haces pequeñas variaciones de lo que haces todos los días. Claro. O no es el lema de cocineros argentinos de hace 9 años. Claro. ¿Es así o no es así? Es más, te digo, después de 9 años, hacer recetas estreno es todo un logro. Claro. ¿Eh? Exactamente. 9 años son 800 millones de recetas que hemos hecho. No, igual, nada. Pero esta es estreno. Le mando un beso a Luciano Castro, que estuvimos juntos en Jugate Conmigo. Ah, eras amigo de Luciano Castro. No quedé, cara, no quedé. Reboté. Bueno, Juan, acá te sacás la masa cremosa. Y te sacás la gana, porque le da. Pero esto te viene bien para hacer ejercicio, ¿eh? Levantás un poquito con un cornet, con la ayuda de un cornet. Fíjate, todavía no le agregué harina, ahora le voy a agregar apenas un poquitín y lo vas a poner a leudar. Ahora, ¿qué particularidad tiene esta masa que queda, insisto, Juan la probó, queda espectacular? O sea, lo bueno buenísimo, lleva Juan. Tiempo, ¿viste? A veces así. Que, la vas a dejar leudar en la heladera un buen rato. Cuando digo un buen rato, digo horas. Ah, bien, bien. De 4 a 6 horas en la heladera, va a ir leudando lento. Ajá. Y después vas a bollar de 150 gramos, agarrás un pedazo de 150 gramos y haces una pelotita y dejás leudar ya fuera de la heladera hasta que duplica su volumen. Que será, no sé, una hora más, una cosa así, dependiendo perfecto de la temperatura ambiente que tengas. ¿Qué sutileza tiene esa masa? ¿Viste lo que es? No le voy a poner más harina. Yo me quedé indignado con esa delación de parte del niño Juanito. Así que mirá, no lo tome a más, señor Juan. Yo me... Se enoja conmigo. Quédense ahí. ¿Por qué se enoja conmigo? Porque lo vendió a su amigo. Son los productores. Quédense. Son los productores de Polka. Qué feo, ¿eh? ¿De dónde vendrá todo eso? No importa. Quizás no se enteran que esta masa es nueva, ¿viste? Que nunca habíamos hecho la cosa así. A veces pasa también, ¿no? Yo estoy tentado por poner... Es que armen un programa que se llama Productores Argentinos. No estaría. Sería espectacular. No estaría. Ahí nos vengamos. Ah, me estaré... Tendría que hacer un programa, ¿eh? Gran laburo, no los productores, sería, ¿no? Che. El minuto a minuto de atrás. Sería hermoso. No me dé pucha, chavo, el productor. ¿Esta la tapamos, Juan? Fuera de foco el productor. ¿Esta la tapamos? ¿Y la mandamos a la heladera? ¿Sabe a quién tenemos que tapar? ¿No? ¿Sabe a quién tenemos que tapar, no? Nada, está bien, somos todos amigos, es un gran equipo. Che, se tapa, se guarda en la heladera de 4 a 6 horas. Bien. Va a leudar lentamente su volumen. Va a leudar lentamente y doblar su volumen. Y después la vas a sacar, vas a hacer esos bollos de 150 gramos. Y vas a dejar que leuden de nuevo para ya armar la pan burguesa. Corazón, te quiero mucho. Qué buen pan, ¿no? Sí, muy buen pan. Costó, pero está bueno. Sí. Hay que mostrar cosas distintas de tanto en tanto. Siempre mostramos variedades, pero esto, la verdad que no es algo para hacer mucho... Para hacer muy fácilmente, vamos a reconocerlo, pero está bueno verlo por alguna vez. Y lleva su tiempo. Ahora ya entramos en la recta final. Esta parte ya es mucho más rápida. Dale. Por supuesto que esta receta la podés hacer... ¿Me buscás la mi amiga? Acá está. Ahí está. La podés hacer con una masa de pizza, la podés hacer con una masa de Viena, la podés hacer con una masa mucho más sencilla. Pero como lo hemos hecho muchas veces, quería hacer algo diferente. Queda espectacular. Se está usando en muchos... En algunas, no en muchas, Hamburgueserías, pan de este estilo. Quizás no con tanta manteca, pero un pan así, viste, súper brioche, que te queda, la verdad, y da para jugar mucho, tanto la hamburguesa como el pan de hamburguesa. Da para mucho. Bueno, entonces, estirás acá esos bollitos de 150, limpias el exceso de harina. Le tengo que poner un poco de harina, ¿por qué? Porque sí o sí me va a pedir, porque es medio húmeda la masa. Y vamos a empezar a armar. ¿Y cuál es la particularidad del armado? Que la armamos de atrás para adelante. Calcula que la parte que está abajo es la que va a terminar arriba del pan. Entonces hacemos así. Y va crepitando la panceta. Sí, está llamando la panceta, ¿eh? Es más, si me la traes, la puedo poner. Dale, ahí va. ¿Tenés una que ya esté salteada, por las dudas? Así no se me calienta la masa. Ahí va. Está viva, ¿no? Panceta ahumada. Sí, le va a ir bárbaro.
Hola, hola, ¿qué tal? Acá estoy. Ponele un poquitito acá en el centro. Ponele, queso, que puede ser mozzarella, que puede ser cheddar. Aprieto bien esto y lo pongo acá. Fíjate que el queso lo pongo abajo, vas a ver que después termina arriba. Ponele, Ay. Cebolla carameliza, ¿te gusta la cebolla? Me encanta. Vamos a ponérsela. Sí, va bárbaro. Cebollita, acá. Ay. ¿Le quieren poner un poquito de mostaza? Sí. ¿Se lo vamos a poner? Poquito, no mucho, ¿eh? Ahí. Ahí arriba la mostaza. Si querés, le podés lo que a vos más te guste para una hamburguesa. Yo, en este caso, lo único que quiero es agregarle la hamburguesa. Ahí. ¿Lo ves? ¿Te tienta, corazón sí, hermosa? ¡Qué rico, qué! ¡Disfrutá, alegro, papá! Reina. Ahí. Voy al medio. Voy al medio. Punta. Voy al medio. Punta. Muy tierna la masa, ¿eh? Voy al medio. Voy al medio. Voy al medio. Voy a ponerle el detector de mentiras, ¿eh? Voy al medio. Voy al medio. ¿Ves que te queda como una roseta? Es la manera para que te quede bien redonda. Bien cerradita. Das la vuelta, terminás de redondear y ahí te quedó. Ahora bien, la vas a poner aquí con un poquito de harina. No aceite. Y no la vas a dejar leudar mucho más, sino que directo al horno. Principalmente porque esta masa es tan liviana que cuando leuda un poco más, pasa como en algunas que están ahí. Se tiende a ir hacia el costado, ¿viste? Empieza a buscar su rumbo. Entonces, en vez de ir para arriba, va para el costado. Voy a armarte una más para que lo veas. Dale, dale. Ahí, un poquito de harina. Juancho, la pregunta que te surja... Mucho, entonces no le das casi nada de tiempo de leudado a la hamburguesa, la mandás directamente a los... Nada de tiempo de leudado. Bien, bien. O sea, a lo sumo, nada, 15 minutos. 15 minutitos, como, perfecto, como mucho, perfecto. Como mucho. Un poquito de harina arriba, un poquito de harina abajo. ¿Ves que es muy tierna? Tócala, Juan. Hacete amigo. No, recontra, es tremenda. Por eso es tengo que poner un poquito de harina abajo también. Es tremenda, ¿no? Vos podés ponerle... Es más, ahora vamos a hacer una pequeña variación. Distintos tipos de relleno. Vos podrías tranquilamente poner, como vamos a hacer en este caso, un poco de morrones asados. Acá tenés morrones, la sí. Cebolla se la voy a poner igual, ¿eh? En este caso se le pone la cebolla acá. Le voy a poner un poquito de morrón la asado. La cebolla caramelizada es una gran idea. En muchas hamburgueserías sí, hay, sí. Hay ya cebolla caramelizada sí, en la hamburguesa. Sí, ¿eh? Sí, te queda bárbaro. Es un la verdad que es un golazo. Sí necesita queso. ¿Te gusta de golpe un queso azul, un queso fuerte? Ponele, pero no le pongas tanto. ¿Te gusta el cheddar? Mira, acá lo tengo. ¡Cheddar! ¿Ves que le puse un poco de mozzarella y otro poco de cheddar? No quiero cagar tanto, porque después esto tiene que cerrar, ¿eh? Bien. ¿Arriba esto qué le pondríamos? Voy a poner un poquito de mostaza. Mostaza. A esta también le voy a poner mostaza. Y la hamburguesita, que ya está tibia, por supuesto, adentro. Insistimos con este punto, porque hay muchos niños y madres mirando. La hamburguesa a los niños... No, a ver si... Cocida. No. Y a lo grande te diría que tenés bien, que saber muy bien quién te la está dando para comerla jugosa. Esto es importante, ¿eh? Porque... ¿Ves que voy cerrando? Uno. Primero uno, después el otro. Ahí. Aprieto un poquito. Doy la vuelta. Termino de darle forma redonda. Y así como está, para acá. Algo importante de esta masa, no de otras. Como tiene mucho huevo y como tiene mucha manteca, sí, tiende a dorar muy rápido. Entonces, no vamos a poner un fuego a 180, a 200, un fuego fuerte o muy fuerte. No. Vamos a poner un fuego más bajo, 150, 160 grados, va a estar bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que dore. ¿Querés pintarlas con huevo y ponerle unas semillitas? Podés hacerlo sin ningún problema. A mí me gusta más así. Así está bueno. Vamos ahora a mostrarte una hamburguesa ya terminada que acaba de salir. Limpiaste un poquito ahí. Sí, voy a limpiar un poquito. Y recién sale. Que esto acaba de salir del horno, que tiene un aroma tremendo y que yo... He decidido no probar en el día de hoy porque estoy ajustado a... Es raro, ¿eh? A mí, y bueno, pero me estoy ordenando, ¿viste? Y la primera dos semanas vos sabés que son las... Estás con mucha disciplina, ¿eh? Sí, es que si no te pones disciplinado en las primeras dos semanas ya... Para tener algunos permisos dejemos que pasen eso. Tuvimos unas pisitas hasta el fin de semana, che, qué lástima, ¿eh? Ay, bueno, una porción puede... Bueno, sale espectacular. ¿Vamos a cortar? Corté, acá hay otra, así que... Un poquito la mano. ¿Tenemos una tablita para ponerlo? Con una tablita redonda está bien. A ver. Momento clave. Oh, no, mira lo que es. Mira lo que es esto. ¡Estupendo! ¡Fabuloso! Mira lo que no. Está, a mí yo me vuelvo loco. Son muy ricas, che, pero muy ricas. Hagan estas hamburguesas, permítanse hacer estos panes y si no, hacen un pan común, una barra de pizza, este pan, papá. Y lo envuelvan con eso. Está todo bien. Otra. ¡Sí, señor! ¡Fuertes aplausos! ¡Gracias, Juan!